El presidente de la Asociación Civil Somos Cuenca, Gabriel Cuenavarro, negó que estén pidiendo credenciales de elector a cambio de unas despensas a los habitantes de las colonias y comunidades del municipio. Efectivamente, nos ha llegado esa información ahí a la oficina. Señoras que van ahí a pedir, alguien pasó por sus casas a pedir una credencial de elector a cambio de una despensa, y yo lo niego rotundamente. No tenemos ningún programa que estemos repartiendo despensas, ni hemos pedido credencial de elector en ninguno de los programas que nosotros hemos podido aterrizar a la gente. Yo, sin duda, esto es parte de del golpeteo político, pero sí pediría yo a la gente que no se deje caer, que no deje caer este tipo de engaños. Nosotros lo hacemos abierto, sin partido político, sin pedirle absolutamente ninguna identificación a la gente, y este tipo de cosas, pues bueno, sin duda que nos preocupa, pero sí hacemos al llamado a la ciudadanía a que no caiga en este tipo de engaños. Por esta situación pidió a la población que no se dejen engañar por estas personas, pues dijo que Somos Cuenca solo está dando apoyos que beneficien a la población en general y que por el momento no están entregando beneficios personales. Agregó que en el mes de enero realizará una campaña de credencialización para que quienes se afilien al programa puedan obtener descuentos en varios comercios de la ciudad. Mira, los programas que hemos beneficiado hasta ahora, que hemos estado aterrizando a la gente, han sido programas para todos, ayudas colectivas a las colonias, a las comunidades, sus caminos, sus accesos, su iluminación, sus parques, sus escuelas. No hemos dado apoyos directos a nadie, eso lo tengo que hacer muy claro. En el caso de las credenciales que vamos a arrancar, hasta el mes de enero. Esto debido a que por la programación que queremos ir dándole a la gente para que tengamos estos convenios por varios meses, pues si nos saltamos de un año a otro se nos iba a complicar un poco. Entonces mejor vamos a arreglar enero para que tenga vigencia de todo el año la credencial, y los primeros días de enero vamos a estar entregando esas credenciales, que van a ser, pues bueno, de ayuda sin duda para la economía familiar, puesto que van a tener descuentos y beneficios en muchos comercios de Tuxtepec, y pues en ese caso sí les estaremos pidiendo una identificación, no necesariamente la credencial de elector, simplemente una identificación para saber qué persona es la que le estamos brindando la credencial de Somos Cuenca. Con edición de Eric García, informó Jorge Acevedo.